Bienvenidos a The Language Coach, otro capítulo, otro programa de The Language Coach, donde vamos a tratar phrasal verbs. Estamos tratando phrasal verbs con rapidez en Instagram. Acá nos vamos a detener un poquito más. Phrasal verb workout. Suscríbanse, por favor, al canal de The Language Coach aquí en YouTube, donde pues recibirán de primera mano estos videos con información bastante interesante y al punto sobre cosas de inglés que nos sirven. Recuerden que los phrasal verbs corresponden a un verbo y una, lo que llaman un verbo y una partícula, es decir, verbo y un adverbio, un verbo y una preposición, un verbo y a veces otro adverbio y una preposición. Vamos a ver los ejemplos. Por ejemplo, tenemos un verbo más preposición, look up. No quiere decir mirar arriba, quiere decir buscar, ¿no? I look up a word in the dictionary, for example. Tenemos verbo más adverbio, look out, ¿no? Como pilas, peligro, atención, mire, ¿no? O sea, es esta combinación de verbo más adverbio. Y tenemos verbo más preposición más adverbio, look down on, ¿no? Que es mirar a alguien con desdén, mirar a alguien con desprecio, ¿no? Como mirar a alguien con, hacia abajo. Entonces, miremos estos ejemplos que me parecen súper, súper chéveres. Y vean la diferencia de cómo en un contexto el phrasal verb workout cambia el significado. Por ejemplo, I work out the answer to the problem. Entonces, yo encuentro o yo resuelvo el problema. Yo encuentro la respuesta al problema, ¿no? To work something out es resolver. I work out at the gym. Yo entreno en el gimnasio. Ese workout es básicamente, tiene que ver con entrenamiento, con ejercicio físico. I worked out how much it would take me to read 100 Years of Solitude. Yo calculé cuánto me tomaría leer 100 años de soledad. Aquí, en este caso, ese workout tiene que ver con calcular, ¿no? Es como figure out, workout, hacer un cálculo. Y por último, I can't work out what he's saying. No entiendo lo que él está diciendo, ¿no? Es como que no puedo resolver, no puedo entender. I can't work out what he's saying. Como vemos, un phrasal verb no solamente puede ser formado por el verbo y otra partícula, sino que además, particularmente, puede tener diferentes significados, lo que, comillas, los hace mucho más difíciles. La respuesta para los phrasal verbs es leer, oír inglés, conversar, dejar que asimilar toda la información que tenemos a nuestra disposición, porque memorizarlos, hay más de 5,000 phrasal verbs, no va a funcionar. Muchas gracias. Suscríbanse, por favor, al canal de The Language Coach. Suscríbanse aquí al canal y nos estaremos viendo en el siguiente programa.